Estamos comunicados con Federico Delgado, fiscal federal de la Nación. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va? Aquí estamos para dónde está, o cómo te va, porque ya podemos tutear. Aquí estamos para dónde está la justicia, Adrián Albor, Gustavo Rojas, Julián Denaro y quien te habla, Susana Nasuti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por estar. Un gusto enorme, un honor realmente. Siempre es interesante, como fiscal, que no te llamen para preguntarte específicamente por una causa. Es verdad. Pero sí, para... Yo, por ejemplo... Sí, perdóname, no, discúlpame. Sí, para definir, por ejemplo, cuestiones que trascienden lo meramente jurisdiccional, pero que tienen que ver con el impacto que tienen algunas personas dentro del Poder Judicial, ¿no? Después de una investigación periodística que puso al descubierto a un montón de... ¿Hola? Sí. ¿Hola? Te escucho perfecto, ¿eh? Susana está... Se mudó al lado de la autopista, Susana. No, claro, se escuchan ruidos, no sé si los escuchaste. No pasa nada, sí, yo... Perfecto. No, decía que entonces hay personajes dentro de la justicia aún con algunas funciones relevantes que tienen lo que se llama causas importantes. Y te hemos leído hace unos días sobre estos dos camaristas que la verdad que avergüenzan al Poder Judicial. Y queríamos, ya fuera del debate que se suscitó por esta investigación periodística, saber tu opinión, porque es interesante charlar con personas como vos que tienen un compromiso directo con la justicia, ¿no? La justicia. Hay tantas cosas que están mal en la justicia que, a ver, ¿de cuál te referís concretamente? Porque es tanto lo que deberíamos explicar. Borinqui, Horno, necesitas... Bueno, claro, bueno, eso, viste... Pero eso, ¿por qué pasa? Digamos, a mí, el hecho, obviamente, que es absolutamente condenable y que es indefendible. Ahora, a mí me preocupa siempre tratar de... Ya me cansé de ver cosas y ver cosas, pero a veces me pongo a pensar, ¿por qué pasa? Pasa porque las cosas, digamos, ¿por qué la gente se porta mal? Se porta mal porque puede. Y en la justicia, para mí, uno de los grandes males que tenemos en el sistema judicial es que nadie tiene que hacerse cargo de las cosas que hace. Si uno mira un poco los reglamentos de nuestro sistema judicial, da por sentado que todos los hombres, jueces, fiscales, empleados, del primero hasta el último, van a ser leales con la Constitución. Pero eso no es siempre así. Hay mucha gente buena, porque no hay que ser tampoco tan terminante, pero lo que me importa destacar es que no hay ningún tipo de costo para aquel que se porta mal. Entonces, digamos, la degradación viene desde hace mucho tiempo, los maridajes vienen desde hace mucho tiempo, yo esto lo he escrito, lo cuento, me animo a sostenerlo con cualquiera que quiera polemizarlo, pero digamos, el maridaje que existe entre sectores de la justicia y sectores del poder político y el poder económico es algo tremendo en términos de la democracia, ¿no? Porque me parece que lo que todo este tipo de cosas que hemos visto en los últimos años lo que expresan es que la justicia se ha escapado un poco de la Constitución o un sector de la justicia y empieza a hacer cosas que la Constitución no pensó ni tampoco quiere, pero que básicamente tiene que ver con, yo lo llamo en mi libro República y la Impunidad, lo llamo básicamente los juicios que tienen que ver con disciplinar personas, con destruir el buen nombre y honor de algunas, con inventar culpables donde hay inocentes o inventar inocentes donde hay culpables. Me parece que lo que tenemos que pensar es el diseño así como está y así como está desde hace demasiado tiempo es como que nos condena a vivir en un país, en una democracia que no tiene la justicia que la gente merece. Doctor Delgado, Adrián Albor lo saluda, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien. Vos estás haciendo una referencia
y a mí me viene a la cabeza funcionarios de la talla de Sabatella que por meterse con los peces gordos, claro, terminan con condenas en un poder judicial a disposición de los intereses creados, ¿no? Este es un programa peronista. Acá, la verdad que es un programa peronista, somos peronistas todos los que estamos acá, pero, y además, también tenemos la, reconocemos el liderazgo de Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner salió a decir de los funcionarios que tengan miedo, que se dediquen a otra cosa, pero eso tiene que ir de la mano también de algo que tiene que ser revolucionario en el Poder Judicial, porque si no es muy fácil tener miedo. Digo, si a mí me van a condenar... No, miedo tenemos todos. Todos los que hemos sufrido este Poder Judicial, a mí no me la cuenta nadie, todos los que hemos sufrido este Poder Judicial tenemos miedo. Nadie puede vivir en un país donde las reglas se pueden usar de modo privado. Quiero decir, la Argentina tiene un problema gravísimo y esto lo hemos visto en los últimos tiempos con los funcionarios públicos que tienen otro tipo de visibilidad. Pero vos sabés bien, porque trabajás de esto, que viene que el hombre de a pie, el hombre común, hace mucho tiempo sufre lo que yo llamo el uso privado del expediente. Quiere decir que se usan hechos que parecen verosímiles, que pueden tener algo de verdad o algo de mentira, pero lo que interesa es que se conforme un expediente solamente con el fin no de buscar justicia, sino de destruir personas. Digamos, la relación de la policía con los sectores más vulnerables en la Argentina de hace mucho tiempo está atravesada por esto, ¿no? El uso privado de la ley, el tipo que tiene la posibilidad de usar la ley de manera arbitraria. Eso ha ido escalando, se ha ido de alguna manera se ha ido degradando y ha llegado a los casos donde no llegaba antes, con lo cual de algún modo ha igualado y ha hecho que cualquier persona no es que tenga miedo porque sea un timorato, sino que tiene miedo porque cuando sabe que se pone en contra de algunas personas, algunos grupos sociales tienen la posibilidad de usar la ley, de torcerla, de dar la vuelta, de manipularla, de modo tal que se te vuelve en contra. Eso es tremendo. Pero me parece que ahí es los que nos importa la vida pública, desde cualquier lugar, de cualquier perspectiva ideológica, anarquista, peronista, socialista, lo que fuere, a mí me parece que ahí hay un laburo que tenemos que hacer, que es explicar, tratar de hacerle entender al hombre de a pie que tener una buena justicia no es algo abstracto, algo que es un debate que solamente ha reservado a los políticos o a los economistas, sino que la vida de cada uno de nosotros, de todas las personas, necesita tener un lugar en el que te protejan cuando alguien viola tus derechos, porque esto es para el jubilado que no le liquida bien la jubilación, para el laburante que lo despiden y el juicio para buscar su indemnización tarda 4, 5, 7 años, para el tipo que le chocan el auto y el seguro no le paga y está arruinado por 10 años. Me parece que hay un trabajo que hay que hacer, porque para tener coraje, y esto lo sabían bien los viejos republicanos del Mediterráneo, ¿no? Tiene que ver con esto de que no se puede, para no tener miedo hay que tener algunas cosas más o menos resueltas, y eso tiene que ver con tener algunas condiciones de vida materialmente que nos permitan ser autónomos, pero además con saber que si alguien se nos viene encima de manera ilegal o arbitraria, puede ser un lugar, que son los tribunales, donde algún grupo de personas van a aplicar la ley de modo tal que nadie te pueda aplastar solamente porque tiene más poder, porque tiene más dinero o porque tiene más fuerza. Y eso me parece que ahí es, esa es la verdadera crisis de la justicia. Una justicia que se ha escapado de la Constitución y que de algún modo, y que de alguna manera hace cosas que son tremendas y que no solo son tremendas para las personas que la sufre, sino que en rigor de verdad el mensaje que está dejando es que aquel que puede tiene la posibilidad de utilizar la ley de un modo privado, quiere decir para conseguir beneficios personales, cuando la ley tiene vocación, es pensada de manera universal, para que rija para todo el mundo. Federico, ya te voy a preguntar por Pepín Simón, que era el tema que más nos interesaba hoy, pero vos sabés que yo estoy viendo, y es un diálogo que tengo con mi compañera,
que esto que vos decís, claro, ojalá fuera así y sería maravilloso, pero yo estoy sintiendo que en los jueces la figura del pretor romano, en el sentido de, digamos, ¿no?, esa república donde el Senado tenía la función de controlar al emperador, y que las normas las terminaba haciendo el pretor, y en el mejor de los casos, en su sentido de justicia, ¿no? Ahora yo lo que veo es un pretor que en lugar de hacer, de resolver de acuerdo a su sentido de justicia, responde a intereses, y que tampoco controla como los pretores, no controla al emperador, pero el emperador, en vez de ser la persona que todos votamos, son grandes corporaciones. A mí me parece que ese, yo estoy de acuerdo, a mí me parece que el problema que tenemos, y lo voy a decir de una manera un poco más sencilla, más popular, que cualquier juez, cualquier fiscal puede hacer lo que quiera con la ley, puede hacerle decir lo que quiera, y que eso no tiene costos. Digamos, carece de costos para el tipo que lo hace. Cualquiera, digamos, ahí uno podría, simplemente con leer los diarios, puede ver cosas que en supuestos análogos que son delitos, pero uno similar una semana después no es delito, y otra semana después un caso muy parecido es un mix. Digamos, lo que me parece que hay un problema muy grande de discrecionalidad, que tiene que ver con que en la justicia, y vuelvo a mi primera reflexión, en la justicia no hay ningún mecanismo real eficaz de rendición de cuentas. Cualquiera puede hacer lo que quiere, y eso carece de costos. Y eso me parece importantísimo, aunque por ahí parezca en una primera mirada algo menor, me parece que es decisivo, porque no vamos a tener un poder judicial que de verdad esté subordinado a la Constitución hasta que no haya algún tipo de premios y castigos para premiar a la gente que trabaja en tribunales, que es muchísima, que trabaja bien, que es muchísima, gente que es copada, que es muchísima, gente que tiene vocación, que es muchísima, hasta que no tengamos algún mecanismo que a esos de verdad los premie, y que a los que usan la ley para fines particulares, para tejer alianzas con empresas, con funcionarios, con agrupaciones políticas, y para hacer de la ley lo que quiera, hasta que no tengamos un mecanismo que en tiempo real permita controlar y sancionar a esas personas, yo creo que estamos sonados, porque todo lo demás es hermoso, todo lo demás tiene un montón de componentes discursivos en que todos estamos de acuerdo, pero en el campo de lo real, en el campo del día a día, lo que pasa es lo que decís vos, cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada, y en el medio hay un montón de gente que lo sufre y un montón de gente que lo mira por televisión y obviamente, genuinamente, empieza a tener miedo. Obviamente empieza a tener miedo porque tiene un efecto disciplinante muy fuerte el ejercicio abusivo de la jurisdicción. Te habla Julián Denaro, ¿cómo estás? Te quería consultar, digamos, porque nosotros siempre decimos que las corporaciones tienen tres patas, ¿no? El poder financiero, el partido judicial y el poder mediático. Y justamente se me ocurre a mí, yo que soy bastante insistente con ese tema, que la pata mediática es decisiva para eso, porque ellos consiguen instalar un conjunto de creencias en la sociedad que hace que los sectores de la sociedad sientan aún en contra de sus propios intereses, ¿no? Pero como que la pata mediática es decisiva para darle poder a las otras dos patas. No sé qué te parece. No, yo estoy de acuerdo. Yo escribí en República de la Impunidad lo que son los juicios mediáticos, que trabajan con... no tienen un castigo penal, pero tienen un castigo social que es terrible porque es la humillación de las personas o la destrucción de la subjetividad. Pero los medios, aun cuando tienen fines públicos, no dejan de ser empresas. A mí me preocupa mucho más lo que hacen los poderes públicos, los poderes que supuestamente responden al mandato del pueblo, y que lo que tienen que hacer es blindarse frente a esos mensajes. A mí lo que me parece es que hay un grave problema de instituciones que están penetradas por intereses privados, de colonización del Estado, y eso me parece que no se arregla solamente. Yo estoy de acuerdo con vos en que hay que discutir el derecho a la ciudadanía mediática, porque es un derecho
derecho, digamos, que todo Occidente está discutiendo, el derecho que tenemos todos a recibir información veraz y de distintas fuentes. Pero a mí me parece que el maridaje que ocurre entre algunos medios de comunicación y algunas instancias públicas, que puede ser un juez, un fiscal, un ministro, un diputado, me parece que eso tiene que ver además con una cosa que es mucho más grave todavía, que es una institucionalidad que tiene paredes agujereadas, y si uno vive en una casa agujereada, por esos agujeros entra el viento, entra el agua, entra el calor o entra el frío. Y eso pasa a veces con el Estado. Me parece que está como capturado por intereses particulares. Y entonces, a partir de esa... Y ahí, en esos agujeros, me parece que hasta que no tapemos esos agujeros, estamos condenados a que haya alianzas con medios de comunicación que tienen por ahí intereses muy específicos, pero también con organizaciones criminales, con organizaciones partidarias, con cualquiera, porque el problema me parece que tiene que ver con la autonomía del Estado. La autonomía de nuestro Estado es bastante débil, y nuestras instituciones han entrado en un ciclo en el que hay un formato del poder político en la Argentina que es muy remunerativo para muy pocas personas que tienen mucho poder y que la pasan muy bien, y que es muy hostil para las grandes mayorías. Y me parece que eso es lo que no terminamos los argentinos de discutir de verdad. El formato del poder político, porque si discutimos eso, yo creo que vamos a entender al menos cómo empezar a pensar para deconstruir algunas relaciones que tienen que ver con lo público y lo privado, con los funcionarios y los medios, los funcionarios y las empresas, con los funcionarios y las instancias de regulación, con la aplicación de la ley, por ejemplo, que en un país que tiene los problemas de la Argentina, de lavado de dinero, de evasión tributaria y de corrupción, las condenas son exclusivamente para ladrones de gallinas, que yo no estoy diciendo que no haya que condenar todos los delitos, digo que hay que condenar precisamente todos. Y me parece que ahí, hasta que no pensemos cómo funciona nuestro poder político, cuál es el formato, me parece que tenemos, vamos a tener problemas para encontrar una solución de fondo a un problema, a una cuestión que lo que hace es que vivamos cada vez peor. Federico, hace unos años un presidente uruguayo dijo que todos los argentinos eran unos ladrones del primero al último. ¿Estamos cerca de decir que todos los uruguayos son encubrididores del primero al último? ¿O le mandamos uno. Le mandamos un argentino. No, yo no creo que los argentinos seamos... somos un pueblo que ha tenido... que tenemos muchos problemas, que hemos tenido muchos problemas, que a mí me parece que a veces en el debate de la coyuntura se nos escapa el rol que han tenido la dictadura y las hiperinflaciones, ¿no? Que nos han penetrado capilarmente y nos han hecho mucho daño, como yo creo que a veces no terminamos de captar lo que significa en la subjetividad de muchas generaciones haber sufrido en tiempos históricos casi de manera inmediata un terrorismo de Estado, de la brutalidad que tuvimos aquí y el brutal disciplinamiento que suponen dos hiperinflaciones. Me parece que no es que yo creo que lo que nos ha pasado es que nos han expropiado la institucionalidad, nos han expropiado el programa constitucional, nos han de alguna manera capturado la democracia, y me parece que en eso ahí tenemos algunos problemas que tenemos que discutir colectivamente. Tenemos que de alguna manera pensar en incentivos institucionales para que nos mejoren nuestra vida, pero no creo que seamos todos ni malas personas ni ladrones. No quiero que me malentiendas, no quiero que me malinterpretes. Yo no creo que los argentinos seamos todos ladrones, pero digo, siempre, esto era en realidad el pie para hablar de uno que está en Uruguay ahora. Sí, claro. Sí, claro. Un viejo conocido, un muchacho que gustaba de armar grupos de patoteros para golpear a gente en situación de calle, sí, lo tengo bastante presente. ¿Qué pasa? No, a mí me parece que eso, digamos, más allá del caso concreto, que por ahí habría que verlo cómo funciona, pero lo que expresa como concepto es que cuando
puedo, me gusta la legalidad cuando me favorece, me gusta la estructura institucional cuando yo puedo incidir en eso, y cuando toca rendir cuentas, ¿qué hago? Me escapo, aun cuando tengo funciones públicas, me escapo y trato de manchar a todo el país diciendo que soy un perseguido político en un país como el nuestro que ha tenido, que tiene heridas muy fuertes en esa materia, ¿no? A mí me parece que el uso privado de la ley, el uso privado del expediente, el uso privado de las instituciones, cumplir ahí cuando me conviene y evadirla cuando no me conviene, eso no reconoce clase social, eso me parece que de alguna manera nos atraviesa a todos y nada, y me parece que cualquier argentino que es convocado por un juez, que regularmente tiene que es convocado para rendir cuentas, que ocupó funciones públicas, lo que tiene que hacer es básicamente rendir, y si sospecha que ese juez o ese sistema judicial está haciendo cosas horribles, tiene que decirlas aquí, como hemos hecho muchos cuando nos ha pasado, que sin escaparnos hemos dicho acá me están haciendo esto, y hacerse cargo de eso. Me parece que si no estamos sonados, porque sobre todo los que tienen responsabilidades públicas o los que las han tenido tienen el deber, digamos, de ser leales con la Constitución. A mí me viene a la mente tantos Sócrates que se tomaron voluntariamente la cicuta, como, bueno, Amado Vudú, Luis de Lía, Milagro Sala, y que venga este ñato a abusar de la figura del refugiado en Latinoamérica, realmente me da un profundo asco. La verdad que, Federico, estamos muy contentos con la nota que nos diste, estamos muy agradecidos, y bueno, seguramente te volveremos a molestar en algún momento. No se nos molesta, para mí es un placer, cuando quieran me llaman y hablamos de estas cosas que nos tienen que preocupar a todos y a todos los que de verdad queremos tener una vida pública buena para que nuestra vida privada también sea buena, tenemos la obligación de discutir estos temas y de cada cual desde nuestro lugar tratar de hacer docencia humildemente y abrirse al diálogo que aprendemos todos. De verdad les agradezco mucho. Antes de irse el libro, por favor, el título del libro que acabas de escribir. República de la Impunidad. Muy bien. Muchas gracias. Este fin de semana que empieza a las 6 de la tarde todo, el confinamiento, lo pienso leer. Gracias, Federico Delgado. Gracias.